Vamos a hacer ahora el primer ejercicio de este tema 1 sobre estructura de la materia, que es un ejercicio muy sencillo. Calcularemos la energía de diferentes fotones de radiaciones electromagnéticas de distintas frecuencias. Así nos piden que determinemos la energía de los fotones de estas radiaciones de aquí. Tenemos luz infrarroja de frecuencia 6,1 por 10 a la 12 hercios, luz roja de frecuencia 4,9 por 10 a la 14 hercios y bueno, así sucesivamente determinaremos también una luz azul, una luz ultravioleta y unos rayos X. Bueno, ¿cómo vamos a determinar la energía de un fotón de radiación electromagnética? Pues vamos a emplear la fórmula de Planck, sabiendo que la energía es igual a H por la frecuencia. La frecuencia vendrá dada en segundos a la menos 1, recordemos que los hercios son segundos a la menos 1, y H es la constante de Planck, que tiene un valor de 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Observemos que si multiplicamos esto por la frecuencia, tendremos julios por segundo, aquí tendremos segundos a la menos 1, por lo que los segundos se van a simplificar y las unidades que tendremos para la energía de cada fotón serán julios. Pasemos entonces a calcular esta energía para cada una de estas radiaciones. En el primer caso, la luz infrarroja, pues tendremos que la energía de un fotón de IR será la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, multiplicado por el valor de la frecuencia 6,1 por 10 a la 12 segundos a la menos 1, hercios o segundos a la menos 1. Esto nos da un valor en julios de 4,0 por 10 a la menos 21 julios. El siguiente tendremos la energía de un fotón, de un solo fotón de luz roja. Pues la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34, julios por segundo, por 4,9 por 10 a la 14, segundos a la menos 1. Esto nos da un valor de energía de 3,3 por 10 a la menos 19, julios. Así sucesivamente calcularíamos las energías de todos los fotones, constante de Planck por frecuencia. Este nos dará la luz azul 3,8 por 10 a la menos 19. La energía de este fotón de luz ultravioleta será 2,0 por 10 a la menos 18. Y la última, la energía de un fotón de rayos X, será de 3,3 por 10 a la menos 17 julios. ¿Qué es destacable de estos resultados? Bueno, vemos que a medida que la frecuencia va siendo mayor, también lo es el valor de la energía. Los rayos infrarrojos son los menos energéticos, este fotón solo tendría 4,0 por 10 a la menos 21 julios, mientras que un fotón de rayos X tiene un orden de magnitud de 4 números más, de 4 ceros más, tiene 3,3 por 10 a la menos 17 julios, mucho más energético. Es una energía que va aumentando de forma progresiva con la frecuencia.